de parte de todos los componentes del coro Sorizal, incluso de los 9 que nos faltan hoy, ¿eh? Es que nos ha cogido esto con medio coro de vacaciones, pero aún así hemos dicho para adelante como los de Alicante. Y que sepáis una cosa, es que este coro le llaman el del 1500, pero no por el coche, no por el coche. Entre todos sumamos 1500 años. Ahí que yo creo que tiene mérito. Venga, vámonos. Bueno, habéis visto qué cosa más bonita que el coro Sorizal, que tienen la alegría, el arte, bueno, tienen todo, porque además tienen el compositor, que es aquí el amigo José Antonio, que compone unas letras preciosas. José Antonio, la verdad, que cada vez nos sorprende y con letras nuevas. Ahora has anunciado otra que vais a hacer también para un pueblo. Sí, nosotros, aparte de que vamos por los pueblos de la serranía y personalizamos la misa, porque la misa romera no la adaptamos, la del Alba de los Romeros de la Puebla, la adaptamos a cada patrón de la localidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora vamos a Benarrabá y la misa está adaptada a San Miguel, Arcángel. Y además de eso le hemos compuesto una sevillana, bueno, le he compuesto yo una sevillana, que hablan del pueblo. Y cuando la gente la escucha, pues son cosas que han vivido de pequeño y demás, le trae buenos recuerdos. En Gaucín tuvimos una... Antes te documentas un poco, sí. Y en eso te inspiras, ¿no? Efectivamente, yo me veo no solo Wikipedia, sino también algunas historias más del pueblo. Hablo con gente que han vivido allí o que conocen un poco las costumbres y sobre eso voy haciendo un esbozo y saco después la letra, ¿no? Y la verdad que Gaucín, bueno, fue un triunfo. Yo te puedo decir que en Facebook la publicó el propio ayuntamiento de Gaucín, el alcalde, y las visiones que tiene, las podéis ver en Facebook, son 8.700 y pico. Y nosotros, el coro, con los 167 vídeos que tenemos publicados, si te metes en la estadística de YouTube, llevamos más de 80.000 visualizaciones, que son bastantes, vamos, para un pueblo pequeñito, vamos, muy bien, y esperando crecer, vamos. El ambiente para estos coches históricos, sí, efectivamente, que he dicho que tiene cuántos años, 1500 años. Y nosotros tenemos 1500 años, vamos acorde con los coches, ¿no? Hombre, somos todos personas jubiladas, menos las solistas, los demás somos jubilados, hacemos esto porque nos gusta, nos divertimos y la verdad que creo que tenemos un grupo muy, muy bonito, que además de grupo somos amigos y eso es muy importante porque la relación se nota, ¿no? Y la pena es que hoy faltan 9, ¿eh? Que faltan 9, o sea que el coro suena muy bien, pero incluso faltando 9 ha sonado bastante bien, ¿no? El sonido es lo que ha fallado, sí, pero la verdad es que nosotros nos sobreponemos y entendemos que a veces las cosas no salen como uno quiere, pero ponemos todo el empeño y creo que eso es lo importante, cuando las cosas se hacen de corazón, salen bien siempre. Muchísimas gracias. Donde quiera que vayáis, que lo hacéis muy bien, gracias, que me ha encantado de escuchar y de ver. El domingo en Benarrabá. Y si no, Benaví, que está aquí al lado, el 7 de octubre, la romería. Vale, muy bien. Pues venga, un fuerte abrazo a todos y encantado de saludaros. Y esperamos que sigamos viéndonos, ¿vale? Un beso. Yeah.
Vámonos con